Hola, amigos, feliz domingo, einen schönen Sonntag. ¿Cómo estamos? Bueno, me paso por aquí porque quiero comentaros una cosa que es que si no lo comento voy a reventar. Y es que no paro de ver historias aquí en Instagram de amigos míos que viven en Alemania, tanto en Berlín como en Múnich, como también en Hannover y todo esto. Y la verdad es que me da muchísima pena, me asombra muchísimo que Alemania no esté reaccionando como debería estar reaccionando. Por ejemplo, acabo de ver varias historias de amigos que están en parques. Absolutamente nadie lleva mascarilla. Gente pasando a esta distancia una de otra. Nadie lleva mascarilla. O sea, me parece irresponsable a otro nivel. Me parece que, o sea, es que no me lo puedo creer que Alemania, siendo un país como, no sé, que la población tiene bastante cabeza, por así decirlo, que nadie, absolutamente nadie, se le ocurra ponerse una mascarilla. Yo no puedo hablar de cada ciudad de Alemania porque no sé cómo es la situación en cada una, pero puedo hablar de Berlín, que es lo que más conozco, lo que más estoy en contacto, lo que he visto. Y en este caso Berlín lleva en confinamiento, lleva en lockdown meses, y cada vez la fecha se alarga más. Ahora está hasta el 7 de marzo y luego puede ser que se alargue más porque la curva no baja, los casos no bajan, las infecciones no bajan. Y de verdad que no se les puede ocurrir llevar una mascarilla por la calle. O sea, está todo cerrado. Lo único que queda es que la gente lleva mascarilla por la calle. Y aún así no la llevan. Recuerdo que cuando estuve allí en diciembre, yo obviamente salí a hacer todas mis cosas con mascarilla. Era muy, muy, muy raro que otra persona también llevase mascarilla por la calle, aparte de mí. Y además había gente que se atrevía a mirarme a mí mal por llevar mascarilla. Que eso ya fue el colmo. O sea, yo estaba alucinando. Pero es que no consigo entenderlo. No consigo entenderlo. Una población, un pueblo como es el pueblo alemán, y que a nadie se le ocurra salir con mascarilla a la calle. Básicamente, si estáis viviendo en Alemania, por favor, salid a la calle con mascarilla, aunque no la hayan puesto obligatorio. Porque, por ejemplo, en Berlín solo hay 10 calles en las que son obligatorias ponerte la mascarilla, que es totalmente estúpido. Son 10 calles súper comerciales, pero como están todos los comercios cerrados, pues son calles que no están siendo transitadas. Sin embargo, los sitios como parques, plazas y demás, está bien no llevar mascarilla. Así que, por favor, si vivís en Alemania, poneos la mascarilla. Y yo aprovecho para confesar que a mí en estos momentos me da miedo volver a Alemania. Por eso estoy alargando mi regreso mucho. Tengo todo allí, ¿vale? Tengo mi piso, tengo la universidad, tengo todo allí. Pero tengo que decir que un poco la inconsciencia y la irresponsabilidad de la gente me asusta. Y ya está, me da un poco de miedo volver porque es que sé que veo las imágenes, lo he visto yo también y no me siento segura. Os lo tengo que confesar, no me siento segura ahora mismo, pero bueno. Perdonad porque estoy subiendo muchísimos stories, pero tenía pensado de hecho hacer un vídeo sobre esto, pero me ha parecido importante decirlo también por Instagram porque sabéis que me gusta informar tanto de lo bueno como de lo malo, y en este caso me parece que no es malo, es peor que eso. Y es que no es solo por la calle, porque yo en diciembre cuando estuve allí hice un vídeo con Mario Marzo, no sé si lo recordáis, que en el vídeo de hecho sale las imágenes de unas dependientas en una panadería sirviendo los panes o lo que estuviesen pidiendo los clientes, sin mascarilla también. Sin mascarilla. O sea, es que ya me parece... ¡Oh! Os voy a dejar el vídeo aquí por si no sabéis de qué hablo, y si queréis verlo, ahí podéis ver. Es que tal y como muestro la situación ahí en ese vídeo, sigue siendo igual.